Hola, hola mis queridos Coren Babies, bienvenidos a un nuevo videíto de envíos. Y bueno chicos, ya vieron la preciosidad que tenemos aquí al fondo. Déjenme contarles que esta belleza es un kit Honey Nacional, tallita 3 meses. Y bueno mis chicos, pues qué les cuento. Realmente este bebé lo disfruté muchísimo mientras estuvo aquí en el cunerito de Coreni. Pero ha llegado el momento de mandarlo al Polo Norte con nuestro querido amigo Santa, porque se nos va para esta Navidad como un regalo súper, súper especial. Así es de que chicos, acompáñenme a ver su review, a ver todo lo que lleva este gordito encantador. Y bueno, pues vamos a prepararlo. Voy a apagar la luz de acá atrás para que podamos apreciar un poquito mejor a este príncipe. Y bueno chicos, pues vamos a sacarlo de la canastilla para que lo podamos apreciar un poquito mejor. Déjenme ponerle una almohadita. Y pues vean nada más chicos, qué gordito tan adorable. Él va midiendo 57 centímetros, casi 58. Lleva una movilidad padrísima, tanto en lo que son manitas, piecitos, en esta parte de su pechito para que tenga una caída de la cabecita súper bonita, chicos. Vean, va muy güerito, va súper, súper hermoso. Y déjenme platicarles que ya está ansioso por llegar, por supuesto, con su nueva mami. Y bueno, chicos, pues no sabemos todavía cómo le vaya a poner nuestra amiguita a este hermoso príncipe. Él se nos va como regalo de Navidad, ni más ni menos que para una señorita muy, muy especial, chicos. Su futura mami es una chica de 15 años. Y déjenme platicarles muy rápido que nuestra amiguita es muy especial, chicos. Es una persona que tiene muchísima sensibilidad a lo que es el arte y la lectura. Eso es padrísimo. Son dos cuestiones que de verdad ya quisiéramos tener todos, chicos, y que nos ayudan muchísimo en el desarrollo de nuestras vidas. Pues esta hermosa criaturita, chicos, se va para nuestra amiguita Carol. Carol, te mandamos muchos besitos. Muchos saludos, hermosa. Esperamos que seas muy, muy feliz con este precioso gordito. Yo sé que te vas a enamorar de él en cuanto lo veas. Sé que lo vas a cuidar y a querer muchísimo, Carol. Es un regalo de Navidad que va con todo el corazón y con todo el amor de tus tres mamis, mi niña. Eres afortunada de tener tres mamis en esta vida. Y bueno, va de parte, por supuesto, de tu mamita Jessica, a quien le mandamos también un fuerte abrazo. Jessie es una Coren Baby de corazón y de nuestros clientes más frecuentes, chicos. Va también de parte, por supuesto, mi querida Carol, de tu abuelita. ¡Qué hermoso regalo! De parte de tu abuelita y también de tu tía Lula. Ellas tres te quieren mucho, Carol. Hay que valorar muchísimo estos regalos, que más que lo material, siempre se los he dicho, chicos, van con una intención hermosa, con una intención que va desde el fondo del corazón de nuestros familiares y, por supuesto, de nuestro querido Santa, mi querida Carol. Pues vamos a prepararte a tu bebé. Estoy muy emocionada. La verdad que Kid Honey, chicos, es uno de los bebitos que a mí personalmente más me encantan renacer. Tiene una expresión tan seria, tan de bebé, chicos, porque un bebé normalmente pues no está llorando todo el tiempo ni está sonriendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, Honey para mí tiene una expresión muy, muy real. La verdad es que me encanta, chicos, me encanta este kit. Este es el kit nacional inspirado en Honey. Obviamente Honey también está en un kit importado. En este caso estamos viendo en pantalla el nacional. Este hermoso bebé lleva una marquita de nacimiento que es muy significativa para nuestra amiguita Carol. Y bueno, pues aquí está mi querida Carol, esta marquita. Tú sabes perfectamente y tu familia qué significa. Es una marca de amor, chicos. Es algo muy personal de su familia. Pero Carol sabe qué significa esta marquita y pues la lleva a su hermoso gordito que ya se quiere ir con su nueva mamá, ¿verdad, precioso? Por favor, Carol, en cuanto te lo lleve Santa a tu casa, compártenos qué nombre le pusiste a esta belleza que ya se está haciendo bolita. Está súper inquieto por irse, ¿verdad? Pero todavía no, mi niño, te vamos a preparar.
vamos a regresar a esta criaturita, su canastilla, chicos. Mientras les voy a ir mostrando lo que va a llevar nuestro precioso gordito. Que déjenme platicarles que ahorita ya le estuve perfumando toda su ropita y sus accesorios. Bueno, pues va a ir súper, súper guapo y súper lindo para un artista como es nuestra amiguita Carol, que le encanta el arte. Pues se lo vamos a mandar bien guapetón y bien elegante. Este precioso nene va a llevar esta bonita gorrita, me encantó, chicos, viene así esponjosita. A veces me preguntan si tenemos más ropita igual. No, chicos, a veces traemos una ropita y pues no se repite, es única. Además de que nos gusta que cada bebé vaya único también. Bueno, va a ir súper, súper guapo, como todo un jovencito, con esta camisita muy al estilo de Navidad. A mí me encantó, chicos. Me encantó esta camisita para nuestro bebito. Lleva, por supuesto, también su pantaloncito de pana. Y vean, por dentro viene de una tela muy, muy calientita. Pues lleva su pantaloncito nuestro gordito. Lleva, por supuesto, su pañal desechable en talla G. Va a llevar nuestro bebecito lo que son sus calcetas. Sus calcetines en color cafecito para que vaya a juego con su pantalón. Va a llevar también, vean nada más, chicos, sus tenis. Vean los tenis de esta criaturita. En color azul marino, nos encantaron. Pues va a llevar ahorita también sus tenisitos, se los vamos a poner. Y lleva también lo que sería su cobijita en color azul para que se vaya muy calientito. Déjenme comentarles que él se va al Polo Norte, por supuesto, para que nuestro amigo Santa se lo lleve en Navidad. Pero después se va al estado de Sonora. Saludos a todos nuestros Coren Babies del estado de Sonora. No he tenido el gusto de conocerlo, chicos. Ojalá algún día los vaya a visitar por allá. Bueno, nuestro hermoso bebito también lleva esta jirafita que lo irá acompañando en su viaje. Mira, corazón, le va súper bien. Y bueno, va a llevar su chupón. Estamos haciendo las tapitas, entonces ahorita por eso no le he puesto el imán. Lleva su chupón y su porta chupón de osito, su sujetador. Está súper padre también. Lleva, por supuesto, lo que es su pulsera de alumbramiento para su mami. Lleva sus documentos, por supuesto, también en su foldercito. Lleva su mamila imantada en este bonito color. Ya lleva, por ahí le estamos poniendo cremita de manos de bebé. Bueno, cremita de cuerpo, más bien de bebé. Huele muy, muy rico. Se siente una textura muy, muy rica también, chicos. Y bueno, si la agitan bien, pues ya parece lechita. Nos ha encantado ponerle ahorita así, cremita para cuerpo de bebé. Y bueno, nosotros de manera adicional hemos puesto lo que sería su toallita para sus babitas cuando juegues a darle de comer, mi querida Carol. Y también, por supuesto, como los hombrecitos no llevan aretitos, moñito y mantado, le hemos puesto sus manoplas. Carol, esperamos que te gusten, es un regalito extra que te ponemos. Y también su platito para sus papillas. Por ahí anda la cucharita, no la veo, pero por ahí anda. Ya saben que cuando grabo siempre, siempre hay un duendecillo. Ah, miren, aquí está. Que me pierde las cosas, chicos, cómo me molesta eso, pero siempre me pasa. Y bueno, eso es lo que va a llevar tu hermoso bebé, mi querida Carol. Yo sé que lo esperas ya con muchísimas ansias. Y bueno, le voy a poner, Carol, aunque no sea de su trajecito, en la parte de abajo, lo que sería su body. Va a llevar este body en color verde. Se ve así porque le he puesto talco a toda su ropita, entonces ahorita te lo estoy sacudiendo. Va a llevar este body abajo. Y bueno, mis chicos, ¿qué les parece si me ayudan a cambiar a este hermoso gordito para que vaya súper guapetón con su mamita Carol, que ya lo espera con muchísimas, muchísimas ansias y, por supuesto, chicos, con mucha ilusión? Vamos a prepararlo. Oh, no.
Miren nada más qué guapura, chicos. Y bueno, chicos, pues así ha quedado nuestro hermoso y precioso bebito. Vean nada más que guapo. Te va a encantar, mi adorada Carol. De verdad que se ve tu bebé muy, muy lindo, como un bebito real. Vean sus tenis, chicos, me encantaron. Tiene un porte este bebé muy especial. Yo creo que fue creado especialmente para nuestra amiguita Carol. No lo creo, estoy segura de ello. Y bueno, pues vamos a envolver a nuestro bebito. Ven acá, precioso. Vamos a desearle un feliz viaje, chicos, que llegue muy, muy prontito con nuestra amiguita
y que sean muy felices el uno con el otro. Y bueno, mis chicos, no me resta más que preparar a este hermoso gordito en su cajita y desearle un excelente viaje. Y bueno, vamos a quitarle nuevamente su gorrita para proteger su carita. A mí personalmente no me gusta ponerle pañal, chicos, cuando se van sobre todo de envío. No sé, me dan nervios que les vaya a pasar algo con el calor que guarda el pañal, con el calor que guarda la caja. No. Entonces yo le voy a poner esta sabanita, que es una tela muy, muy suavecita, envolviendo su preciosa carita y después su cobijita, ¿de acuerdo? Se les puede poner pañalito desechable, pero a mí personalmente no me gusta. No he tenido malas experiencias con esto, pero sí he visto por ahí en algunos canales de YouTube que han tenido malas experiencias con el pañal, entonces mejor no nos arriesgamos. ¿Verdad, gordito hermoso? Bueno, mis chicos, pues yo espero que hayan disfrutado tanto este review como lo disfruté yo. Vamos a desearle un feliz viaje a Honey. Ya se nos va, vean qué guapetón. Que seas muy feliz con él, Carol. Es un regalo muy especial y que va con mucho cariño. Ahorita le vamos a poner su imancito para que lleve, por supuesto, su chupón. Pues esperamos que seas muy, muy feliz con tu bebito. ¿Verdad, gordito hermoso? Y nosotros, mis chicos, nos vemos en un próximo videito. Cuídense mucho y estamos en contacto. ¿Cómo se dice, precioso bebé? Dile a los chicos. A ver, chao, chao.